Queridos hermanos, en el marco de la celebración del Mes de la Familia y conscientes de que la institución del matrimonio es obra de Dios y que en la unión del varón y la mujer ha dejado la imagen verdadera de su amor, queremos en este día dar la oportunidad a todos los matrimonios para renovar frente al Padre el compromiso de unirse para siempre, compartiendo el amor y la vida, implorando la presencia maternal de la Santísima Virgen, esposa y madre que Dios ha puesto como corazón de la familia humana, dispongamos nuestro ser para participar en esta Eucaristía. Lo hacemos cantando. Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, una alegría reunirnos en torno al altar del Señor para celebrar juntos la Santa Misa, la acción de gracia. Gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios por la vida y gracias a Dios por su matrimonio, por su familia. Conscientes de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, pidamos a Dios, confiados en su misericordia, el perdón de ellos. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que estableciesen un vínculo conyugal, bendice y confirma la unión matrimonial de estos hijos tuyos, para que manifiesten siempre una más perfecta imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Abramos el oído y el corazón para escuchar atentamente lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Se ponen de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tú me has
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Asiento. No sé por qué me ha dado tanto calor, estoy sudando, creo que estoy más nervioso que ustedes. ¿O no están nerviosos ustedes? ¿No? Al inicio de la misa les dije que es una alegría verles como esposos, verles juntos, no tanto de la mano, porque ya ni la mano se quieren dar, pero al menos juntos, ¿no? Verles significa ver el amor, ver la obra de Dios. Verles aquí es ver la obra de Dios, es ver lo que Dios en su providencia y en su amor, hace con nosotros. Por eso es una alegría. La iglesia se alegra. Y espero que ustedes también hoy se alegren. Seguro sus familias también. Primero, para que recordemos una palabrita que se llama memoria, memorial. Cuando celebramos la misa, hacemos memoria. ¿Y de qué hacemos memoria en la misa? Hacemos memoria de dos cosas importantes que resumen toda la vida de Jesús. Hacemos memoria de la última cena y hacemos memoria del sacrificio de Cristo. Por eso la Iglesia nos dice que cada vez que celebramos la misa se actualiza, es decir, se hace presente el mismo misterio de Jesucristo que entrega su vida por nosotros. Por eso decimos, hagan esto, el Señor nos dijo en la última cena, hagan esto en memoria mía. Y la Iglesia desde aquel entonces no ha dejado de hacer memoria. La misa nos recuerda el gran amor de Dios, eso es memoria. Venimos a la misa para hacer memoria, para no olvidar todo lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es memoria. Y yo les invito hoy también a ustedes a hacer memoria, porque somos medios desmemorizados, ¿no? Tenemos memoria así, esas que resetean rápido, se olvidan. Hay que hacer memoria. Yo les invito en un momento a cerrar sus ojos y hagan memoria. Cierren sus ojos, hagan memoria. ¿Te acuerdas todavía el día que se conocieron? Tal vez ya no. Ya lo olvidaste. Haz memoria de ese día en que ustedes se conocieron. Y cómo el Señor desde aquel momento hizo surgir esa llama de amor. Y cómo permitió a través de acontecimientos y circunstancias que ustedes fueran conociéndose e iniciaron esa historia hermosa de enamorados. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan, verdad? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ese tiempo. Qué hermosos esos momentos. Y qué bonito es recordarlos. No se pueden olvidar. Esa es la historia de ustedes, la historia de amor, que no acabó
Porque a veces pensamos que la historia de amor de enamorados acabó el día que nos casamos, ¿no? Era muy feliz hasta que nos casamos, ¿no? Dicen algunos, era tan feliz hasta que nos casamos. Hay que hacer siempre memoria, no te olvides. Y a veces es importante hacer memoria. Los que manejan un vehículo saben que a veces cuando el carro se arena o se enloda, a veces es necesario retroceder un poco, ¿verdad? Para tomar vuelo, decimos. Retrocedemos un poco, el carro toma vuelo y pasa a velocidad. A veces es necesario hacerlo. Hacer memoria significa volver atrás para empujar el carro. ¿Cómo voy a tirar al suelo toda la historia de amor que Dios ha hecho conmigo? Y toda la historia de amor que Dios ha hecho, me ha permitido vivir con esta persona, con este hombre, con esta mujer. Por eso, queridos hermanos, memoria. El matrimonio es una historia de amor y hay que hacer siempre memoria. No nos olvidemos, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, dónde Dios permitió que nos conociéramos y todo lo que Dios ha permitido que vivamos hasta el día de hoy. Ustedes pueden tener, no sé, meses de casados, años de casados. Nunca olvidar la historia, nunca olvidar la historia. La historia hermosa, la historia hermosa. Segundo, perdón, perdón. Cuando venimos a la misa, comenzamos la misa haciendo la señal de la cruz, es decir, nos ponemos en la presencia de Dios y lo primero que hacemos es pedirle, ¿qué le pedimos? Perdón, ¿están con sueño o qué? O ya no me quieren escuchar. Perdón, perdón. Esta palabrita, hermanos, no puede olvidarse, no puede olvidarse. Perdón, no olvides que Jesucristo en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y algunos de ustedes, yo los he mirado aquí, que cuando estaban haciendo con los ojos cerrados, hacían memoria, de pronto han hecho un gesto así como amargo. Porque a lo mejor en esa historia, en ese hacer historia, se acordaron de algo que fue difícil, que fue amargo, que no se quiere recordar, que nos hizo sufrir, ¿verdad? Son las heridas de guerra, como dicen algunos, son las heridas que nos lastimaron, pero sabes una cosa, son las heridas que te han robustecido y que a lo mejor les hicieron más firme el amor, les hicieron crecer, fueron las heridas que lastimaron. Pero que gracias al perdón de Dios y al perdón entre ustedes, supieron salir adelante. No se cansen de perdonarse, hermanos. No se cansen de perdonarse. No se cansen. Siempre perdón. Siempre perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Perdóname. Hay que pedir perdón, ¿eh? Hay que pedir perdón. Cuando la has fregado, pide perdón, hermano. Sé humilde. Sé humilde, pide perdón. De rodillas si quieres, pero pídelo. Ante Dios, bueno, como quieras. Pero también te arrodillaste cuando le pediste la mano, así que igual da. Pero pide perdón. Hay que saber pedir perdón. Y hay que saber dar perdón. Hay que pedir y hay que saber dar. Y eso no nos hace menos, ni hace menos el amor. Al contrario, eso hace que el amor crezca. Que el amor sea cada vez más fino, que el amor sea cada vez más grande. Perdonar y saberse perdonar. Perdonar, pedir perdón y perdonar. Esto es importante. Muchos matrimonios, queridos hermanos, no lo vamos a juzgar, aquí no estamos para juzgar. Tampoco es mi deseo, así como los domingos, darles un poquito de gasolina, no. No es mi deseo es alegrarnos en esta fiesta de amor, porque esta Eucaristía, que desde ya es un encuentro de amor, hoy es una fiesta de amor. Celebramos el amor de Dios en ustedes. Es posible ser feliz,
Es posible el amor, posible en ustedes. En ustedes lo hemos reflejado. Hemos reflejado el amor. Muchos matrimonios, les decía, algunas veces se pierden. Algunas veces se separan. Ustedes conocerán muchos amigos. Pero ¿sabes qué? Uno se pregunta, ¿habrá sido la voluntad de Dios que ese matrimonio se haya roto, se haya disuelto, se haya separado? Tal vez no. ¿Sabes qué pasó? No hubo perdón. No hubo perdón. El corazón se embotó muchas veces de odio, de cólera, porque nos costó aceptar la debilidad, la humanidad del otro. Recuerda, memoria. Te casaste con un hombre, no con una mujer, perdón, no con un ángel. No te has casado con un ángel, te has casado con un hombre al que tú conocías antes de casarte. Te has casado con una mujer, no te has casado con la mujer maravilla, que no existe. ¿Qué quiere decir? Que en el amor ustedes irán puliendo aquellas asperezas, aquellas cosas que ofenden al otro. Pero que a veces la debilidad nos gana, la humanidad nos gana y alguno falla. Ojalá Dios nunca permita que fallen, ninguno de los dos. Dios nos libre de fallar. Dios nos libre de ofender a mi hermano, a mi prójimo, a mi esposa, a mi esposo. Dios me libre. Pero si en algún momento fallamos, el perdón, hermanos. El perdón. Tú no puedes decir que la pared blanca está sucia y está fea porque una mosquita se paró allí y la ensució. Por un puntito no puedes decir que toda la historia blanca, toda la historia de amor que Dios ha hecho con ustedes se va a caer. Por eso les decía, saber pedir perdón y saber dar perdón. Y cuando uno pide perdón es porque uno está arrepentido. Es porque uno se dio cuenta que la fregó, que la fregó. Y porque uno sabe y quiere, con la ayuda de Dios, no volver a ofender. Prometo que no te voy a volver a ofender. Prometo que voy a hacer todo lo que está de mi parte. Otra vez te lo digo, con la ayuda de Dios. Porque ahí está el problema, ahí voy a terminar. Perdón, hermanos, perdón. No tiremos al tacho la gracia de Dios. No tiremos al tacho. Cuando ustedes vinieron aquí al altar, en esta iglesia o en la iglesia que te hayas casado, Dios te bendijo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni la suegra, ni el celular, ¿eh? Y sabes una cosa, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. No lo olvides, Dios es fiel. Dios no se equivoca. Si Dios te bendijo para toda la vida con este hombre y con esta mujer, es porque eso quiere Dios. Entonces, sé humilde y sé pequeño para pedirle al Señor la gracia. Sin Él no se puede. El matrimonio sin Dios no se puede. Entonces, solo Dios nos enseña con el corazón de Él a saber pedir perdón y a dar perdón. El perdón significa yo te doy la oportunidad de que empecemos de nuevo. Perdonar significa te acepto así como eres. Es decir, fallaste, eres débil, pero eres mi amor, pero eres mi todo, eres mi esposo, eres mi esposa. Y te perdono. Echemos de nuevo. Echemos a andar con la gracia y con la ayuda de Dios. Y procuremos no fallar. Procuremos estar juntos siempre. Hacer memoria. ¿Recuerdas? Hacer memoria. Y hacer memoria significa, me había olvidado, nunca dejar de ser enamorados. Enamorados. Recuerdo, hay un videíto, ustedes lo pueden buscar en YouTube, del Papa Francisco, una boda que celebra, una boda de 50 años, que lo haremos el día
el día viernes, si Dios lo permite. 50 años, ¿no? Pero puedes ponerte tú ahí, ¿no? A la edad que tengas. 50 años de matrimonio. Y el Papa lo llama adelante al novio, ahí que entra con su bastoncito, bastante mayor, y le da el micro y le dice, cuéntanos el secreto. Cuéntanos el secreto, le dice el Papa. Cuéntanos el secreto. ¿Cómo has hecho para hoy celebrar 50 años con esta mujer? ¿Sabe lo que dijo el viejito? Un hombre de Dios, seguramente. Le dijo su santidad, a mi edad, yo sigo profundamente enamorado de mi esposa. A mis 80 años, sigo profundamente, no dijo casado, enamorado. Enamorado significa no perder los detalles. Discúlpeme la palabrita que voy a usar, ¿ya? Ojalá que los que me escuchen por la esta no se vayan a molestar. Ser enamorados es hacer tonterías. Ya cambié la palabra mejor. Ser enamorados, ¿qué hicieron como enamorados ustedes? Pues yo les dije, hagan memoria. Lo que ustedes se pegan de santitos aquí. ¿No hicieron tonterías? Cuando eran enamorados no se escapaban. No mentían. No le digo que mientan, ¿eh? Pero ¿no buscaban espacios para ustedes? ¿No le decían, oye gorda, vamos a comer un cevichito de caballa? ¿Y ahora por qué no van? Estoy trabajando. Eso, hacerte tiempitos, escaparte, los detalles. Oye, te traje un caramelito. 10 céntimos vale un caramelito. Pero el detalle, es el detalle. Oye, amor, te echo tu aguadito. Detalle, ¿no? Vengo cansado y ya que justamente estaba pensando en un aguadito y qué bacán, ¿no? Son los detalles. Sé lo que le gusta. Eso es hacer memoria y no dejar de serlo. Tercero, comunicación. Yo siempre les digo y no les miento, ¿eh? Yo paso a veces, no voy a decir en qué calle, cuando me voy a algún lugar para Piura y esto, en las noches, o tengo que ir a ver algún lugar, paso y siempre veo una parejita ahí. 7 de la noche, 6:45, paso a las 8, ahí los encuentro. Afuera, sentaditos los dos, son enamorados, están conversando, agarraditos de la mano, así como están aquí ahorita, bien agarrados de la mano, casi se ponen respetando el protocolo, agarraditos de la mano. Paso 10 de la, ahí los encuentro a las 10 de la noche. Si un día me hago más tarde, 10:30, ahí los encuentro. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué tanto están ahí? ¿No se aburrirán? No, ¿verdad? Son enamorados. Son enamorados. Están, hable. No dejen de hablar, queridos esposos. No dejen de hablar. El Papa Francisco decía algo, hablando a los esposos, decía, aprende a robarle a la noche horas de sueño para hablar con tu esposa, para hablar con tu esposo. Aprende a robarle noches de sueño. O sea, no importa si duermes un poco menos, pero no dejes de hablar. No dejen de contarse sus cosas. Aunque te parezcan tontas, pero cuando uno ama, nada es tonto. El enamorado. Escucha. Y si la suegra lo manda a lavar el perro, que no te gusta, igual lo lavas. Porque para el enamorado no hay obstáculos. Es capaz de todo. No dejen de dialogar. Lo primero que hace el diablo es meternos el espíritu mudo. El espíritu de la indiferencia. Sí, ¿verdad? A veces ustedes lo dicen cuando conversamos. Mi esposo está un poco indiferente. Mi esposa está un poco indiferente. Cuidado. Es lo primero que hace el diablo. Dividirnos. ¿Sí? El diablo con sus intrigas nos divide. Nos separa. Eso hace el daño. Perdón, eso es el diablo, para hacernos daño, para hacer daño a su amor.
Porque no olvides que el diablo no puede ver el amor. El diablo no puede ver a Dios. Dios es amor. Por eso le dije antes, verles a ustedes en gracia de Dios, se han confesado, verles contentos que vienen aquí libremente a renovar su matrimonio. Eso es una patada a la yugular para el diablo. Y Dios está feliz porque el diablo no puede ver esto. No dejen de hablar, queridos hermanos, queridos esposos, queridos papás. No dejen de comunicarse. ¿Sabes por qué? El hombre, por naturaleza, es comunicativo, es social. Tiene que hablar. Y si tú no hablas con tu esposa, si tú no hablas con tu esposo, a alguien tienes que buscar. Así te engaña el demonio. Así te engaña el demonio. Por eso algunas moscas, decíamos Señor Jesús, le decía así, algunas moscas se acercan luego y te escuchan. Y te escuchan. Y tú como tontito caes. Caes. Queridos hermanos, a ver si nos acordamos. Primera palabrita. Ya se olvidaron, qué bárbaro. Memoria. Segunda palabrita. Perdón. Tercera palabrita. Comunicación. Y termino. En la base, hermanos. En la base. Todos ustedes cuando se casaron, estoy seguro que se leyó el mismo salmo responsorial, porque este ritual se usa en todas las misas para el matrimonio. Y yo he querido leer las mismas lecturas que se leen en todo matrimonio. Estoy seguro que las lecturas te hablaron a ti, porque te dieron recordar. Y fíjate lo que dice aquí el salmo. El salmo dice, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que teme al Señor. Un matrimonio que no pone a Dios en primer lugar es un matrimonio que camina solo. Y la Escritura dice, ay del solo. Cuando caiga, no habrá quien lo levante. Poner a Dios en primer lugar. Tu matrimonio tiene que construirse sobre una base sólida, sobre una roca. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo, hermano. Por eso, papás, esposos, rezar juntos. Rezar juntos. Tercera palabrita, rezar. Rezar. La oración, dice el Papa Francisco, hablando a los matrimonios, les da coraje, dice. Mira, qué bonito, les da coraje. Coraje. Y les da aguante. Mira, otra palabra, aguante. Coraje. Coraje para no avergonzarte de tu esposa y esposo. Coraje para que en medio de las adversidades salgas adelante. Coraje para que no dejes nunca de educar a tus hijos, los hijos que Dios te regala. Y aguante, porque vendrán problemas. Algunos ya los habrán pasado. Vendrán dificultades. Vendrán, hermano. Pero si tienes a Dios, tendrás aguante. Aguantarás. Aguantarás. Hoy, lamentablemente, nuestra sociedad nos ha quitado esto. Ya los muchachos no tienen, como no tienen a Dios, porque los papás les han quitado a Dios, ya no les educan en la fe, entonces ya no tienen coraje, no tienen fuerza y no tienen aguante. Al primer problemita se largan, donde el papito y la mamita. ¿Por qué? Porque ya no lo aguanto. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hicieron? ¿Buscaron ayuda? No. Simplemente no quiero eso. Eso no es lo que yo quería. No me gusta. Oración.
queridos esposos. No se avergüencen de rezar juntos. Rezar no te hace menos hombre ni menos mujer. Al contrario, en la oración Dios te dice lo que quiere para ti, lo que quiere para tu matrimonio y lo que quiere para tus hijos. Rezar juntos, doblar rodillas. Estaba buscando en internet cositas del Papa para pensar en ustedes y me encontré con la imagen de dos viejitos. Había una imagen, una foto de dos viejitos. Estaban ahí todos medio torcidos porque ya están viejitos, porque era uno derecho, uno joven, dos viejitos medio torcidos de rodillas frente a su cama. Y la frase de abajo decía: ahora entiendes dónde está la raíz de las bendiciones que Dios te da. Ahora lo entiendes. Tus padres que rezan por ti. Tus padres que doblan rodillas por ti, por tu conversión. El amor es Dios, y solo en la oración Dios te da amor, para que des amor. Por eso, esposos, no se avergüencen. El amor se robustece en la oración. La oración hace que el amor crezca entre ustedes. El amor los une, la oración los fortalece. La oración, el altar de los esposos, no olvides. ¿Cuál es el altar de los esposos? Tienen su altar. ¿Cuál es? Su cama, en la alcoba, en el cuarto de los padres. Ese es su altar. Así como ustedes han visto, el sacerdote entra. ¿Y qué hace el sacerdote después de hacer la genuflexión? Besa el altar. La iglesia es mi esposa. El sacerdote está comprometido con la iglesia, es mi esposa. Beso el altar. Y entonces los esposos, su altar, lo besan en la oración. Se postran en el altar para rezar por ellos mismos y para rezar también por sus hijos y por tantas otras necesidades y también por nosotros. Así que otra vez para que recordemos cuatro palabritas. Primera, memoria, perdón, comunicación, oración. Familia que reza unida, permanece unida. Permanece unida. Familia que reza siempre está unida. Queridos hermanos, me alegro con ustedes. Me alegro con cada uno de ustedes. Cuando ustedes se casaron, y aquí termino, ustedes se dijeron mirándose a los ojos: flaco, flaca, bueno, si es que eras flaca, o en aquel entonces eras flaco. Yo me entrego a ti, mira, qué hermoso, yo me entrego, ¿verdad? ¿Eso dijiste o no? ¿Sí? ¿Y lo has hecho? Yo me entrego a ti. Y yo te recibo a ti, flaco, flaca. Yo me entrego. Y cuando digo me entrego todo. O sea, no solamente cuando me gusta, sino me doy todo. Los sacerdotes también nos entregamos a Dios, fíjate. Yo no voy a decirle, el obispo me llama y me dice: Padre Álvaro, he decidido mandarlo a la parroquia de la China y me deja por favor ya la parroquia del tránsito el otro mes. Ojalá Dios me escuche. Entonces, yo no voy a decirle: bueno, monseñor, ¿sabe qué? No quiero. No, yo me entregué a la iglesia. Por tanto, hago lo que la iglesia me dice, por amor a Dios y al pueblo de Dios. El esposo y la esposa, cuando se entregan, se deben al otro, fíjate. Por eso se llama el débito, se deben al otro.
y lo hiciste libremente. Nadie te obligó o te obligaron. Levanten la mano los que fueron obligados. No, ninguno. No la levanten, por favor. No fueron obligados. Te entregaste y recibiste a tu esposa o a tu esposo como él era. Como él era. Así como él era. Eso es el amor. Y entonces le dijiste, y yo me entrego y te recibo a ti para amarte. ¿Y qué más? Para amarte y respetarte. Ya se olvidaron. Están que se duermen algunos. Para amarte. Díganlo, pues, para que les comprometa. Esto que le pregunto a los dos, Para amarte y respetarte. A ver si se caen las arañas. Digo, las arañas estas. Para amarte y respetarte. En las buenas. Ahí está. No solamente cuando todo va bien, No solamente cuando todo va bien, porque cuando todo va bien, ¿qué chiste tiene, no? En las buenas y en las... Y qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando en las malas, cuando las cosas están difíciles, tienes al lado un hombre, una mujer que te sostiene, que te ayuda, que te levanta, que no se corre, que no se corre, que está contigo. Qué hermoso. Eso es el amor. Llama lo que quieras, di lo que quieras, pero eso es el amor. El amor que brota de Dios. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, lo que acabo de decir, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, cuántas cosas no hemos vivido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor no ha permitido? En la salud y en la enfermedad, ¿no? En la salud y en la enfermedad. No te vayas de la casa nunca, hermano, porque después vas a volver, ¿eh? Porque enfermo nadie te quiere. Después te botan. Así que no te vayas, te lo digo yo. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. En la pobreza, ya no lo dijeron, En la pobreza y en la riqueza, los esposos católicos no viven como los paganos. ¿Sabes cómo viven los paganos, los que no creen? Los paganos viven peleándose por la plata, Los católicos no. Los católicos no nos peleamos, o se pelean ustedes por eso. Mejor no me digan nada. No, ¿por qué? Porque los católicos hemos prometido vivir juntos en la pobreza y en la riqueza, y los católicos hacemos bolsa común. Somos uno solo. Entonces, uno solo es nuestro proyecto. Uno solo es nuestro presupuesto de la casa, los gastos con los hijos. Los paganos, ¿qué dicen? No, mira, ¿sabes qué? Para no pelearnos, porque así son de sinvergüenzas, Para no pelearnos, así dicen, Para no pelearnos, ya, ok, tú pagas la luz, yo pago el agua. Y, ¿sabes? Consumen poquísima agua para no pagarla. Y igual se están peleando. Porque mientras uno apaga todos los focos, el otro que paga todos los caños. Y luego igual se pelean. Porque si salió alto, afecta mi bolsillo, afecta mi economía. Así viven los paganos, peleándose por sonceras. Ah, ya, este mes yo le pago al hijo la matrícula. El otro mes lo pagas tú. El otro... ¿Cómo viven los cristianos? A ver, díganme ustedes cómo viven. Mujer, ahí está mi tarjeta de crédito, mi tarjeta con la que me pagan. Ahí está la clave, ahí está. Así viven ustedes, ¿verdad? Ahí está mi clave, está mi tarjeta, ya está. Si quieres me das por ahí unos 5 luquitas para mi vicio, Para los hijos, porque yo trabajo para mi familia, para mis hijos. Si sobra platita, lo vamos guardando, los imprevistos. Para los pobres también, cuando el Señor nos pide una caridad. Qué feliz de vivir así. No, vives sin pensión, vives en paz, vives tranquilo. Entonces,
Eso es el amor. Eso es lo que tú prometiste. En la pobreza, en la riqueza. ¿Y por cuánto tiempo se casaron? Como que no lo escuché. ¿Por cuánto tiempo se casaron? Para toda la vida. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para actualizar lo que le dije al comienzo. Actualizar, o sea, hacer presente aquel día en el que ustedes se comprometieron ante Dios en matrimonio por primera vez. Y que durante este tiempo lo han vivido con alegrías, con penas, en la salud, en la enfermedad, hasta el día de hoy. Y le damos gracias a Dios, hermano. Termino. Si estamos aquí, y no te olvides, es por pura misericordia de Dios. Tú y yo no somos mejores que nadie. Si estamos aquí es por pura misericordia de Dios. Por eso no se cansen en su oración de darle siempre gracias a Dios. Bendiciones, hermanos. Y ahora vamos a disponernos para realizar la renovación de nuestras promesas matrimoniales. ¿Lo quieren hacer o ya no? ¿Después de la homilía igual? Si alguno no quiere, dicen en los aviones, puertas laterales, puerta principal abiertas, ¿eh? Están a tiempo. Bien, entonces se ponen de pie. Los esposos se ponen frente a frente, recordando aquel primer momento, que ahora ya ni lo hacen. Se cogen de las manos, o sea que tengo que decirles, mire, ya cuando eran enamorados había que decirle ya suéltele. Se cogen de las manos, se miran profundamente. Bien, ya estamos todos, ¿verdad? Queridos esposos y esposas, hoy queremos revivir ese momento en que libre y voluntariamente se dieron y aceptaron mutuamente frente a Dios para llevar adelante su proyecto de vida matrimonial. Por ello, les invito a renovar los votos que les han permitido permanecer unidos frente a Dios y el mundo. Les pregunto, ¿están dispuestos a renovarlos en esta ocasión? Ustedes, esposos, pregunto a los esposos, ¿quieren renovar su entrega total a sus esposas, recibiéndolas de igual forma y con la ayuda del Espíritu Santo, les prometen fidelidad en lo favorable y en lo adverso, y así amarlas y respetarlas como Cristo a su iglesia el resto de su vida? Esposas, ¿quieren renovar su entrega total a sus esposos, recibiéndoles de igual forma y con la ayuda del Espíritu Santo les prometen fidelidad en lo favorable y en lo adverso, y así amarlos y respetarlos como Cristo a su iglesia el resto de su vida? Como que estuvo flojito ese sí quiero, ¿eh? El Señor
confirme este consentimiento vuestro que se han manifestado ante la Iglesia y derrame su bendición abundante sobre cada uno de ustedes. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los esposos pueden dar un fuerte abrazo a sus esposas. Y ahora, como no hay quienes nos aplaudan, nos aplaudimos nosotros mismos. Sobre sus manos tengan sus anillos. Los anillos de su propio matrimonio o los que hayan traído. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Voy a pasar por cada uno de ustedes bendiciendo los anillos y una vez que yo se los haya bendecido, se los van colocando. En la medida que voy bendiciendo uno por uno, ustedes se los van colocando. Los demás me esperan ahí hasta que yo pase. Ya, mientras tanto, un cantito. Sí.
Pusieron todos sus anillos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar la misa. Para el momento de la comunión, para no explicarlo y no cortar en ese momento, yo también voy a bajar a darles la comunión. En el lugar donde están, simplemente giran un poquito para poder dar la comunión a los dos, ¿ya? En el momento de la comunión. Ahora continuamos nuestra santa misa. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Por los esposos que se mantienen fieles a su alianza y por aquellos que por diversas razones han roto su unidad, para que la verdad los ilumine. Con María roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los matrimonios que pasan por dificultades de entendimiento, económicas, de enfermedades, para que encuentren la armonía, las soluciones y el consuelo. Con María roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por quienes están a punto de contraer matrimonio, para que fundando una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, den siempre testimonio del amor que los convierte en esposos. Con María roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Hermanos, por cada uno de ustedes pidamos al Señor por su amor, el amor que Dios hoy bendice, por sus hijos, ¿no? La familia que el Señor les ha regalado, por las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Amén. Asiento. Junto con el pan. Para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que hiciste brotar del costado de Cristo sangre y agua para manifestar los misterios de la redención humana, dígnate aceptar las ofrendas de acción de gracias que te presentamos por estos hijos tuyos que renuevan sus promesas matrimoniales y enriquece su unión con todos tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en Él estableciste la nueva alianza con tu pueblo para ser partícipe de la naturaleza divina y coheredero de tu gloria a los redimidos por el misterio de su muerte y resurrección. Por esta abundancia de su gracia e inmensa bondad la has significado en la unión del varón y de la mujer, para que el sacramento que celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos diciendo sin cesar: oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de estos hijos tuyos aquí presentes, a quienes has concedido renovar hoy sus promesas matrimoniales, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, vamos a rezar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dense ustedes, esposos, un abrazo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Esta mesa.
antes de hacer la oración final, se me había pasado a hacer la oración de los esposos, que se hace después del Padre Nuestro. Así que de todas maneras voy a hacerla, porque si van a mirar los demás días, van a decir, porque el Padre no nos hizo eso, ¿no? Así que se ponen de rodillas los que puedan. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de estos hijos tuyos aquí presentes, para que fuera imagen de la unión de Cristo con su Iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor, en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para que junto con sus hijos que le rodean, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí se ponen de pie. Oremos. Señor, colma de alegría y de caridad los corazones de estos hijos tuyos, fortalecidos con el alimento y la bebida del cielo, para que su casa sea espacio de honradez y de paz, y ofrezca a todos el consuelo del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, la palabra que nos da vuelta en todo momento es la palabra de la alegría. Estamos alegres, ¿verdad? Porque el Señor ha estado grande con cada uno de nosotros. Por eso estamos alegres, porque el Señor está con nosotros. Porque Dios camina con nosotros. Y con esa alegría nos vamos a dar, porque no hay más, nos vamos a dar otra vez un fuerte aplauso. Hermanos, Dios ha puesto en sus manos pues su familia. Cuídenla siempre, ¿eh? En el amor todo es posible. Cuídenlo siempre. Bien, para que nos quede un recuerdito para la parroquia, le he pedido a Jorge que vaya un ratito a buscar a uno de los hermanos que están afuera de los fotógrafos. Vamos a tomar dos fotitos para el recuerdo. Una que la tomarán de aquí y yo me pondré delante para estar con ustedes. Y otra que la tomarán de la puerta para acá, ¿ya? Y ustedes van a girar dándole la espalda al altar, ¿ya? Entonces, mientras viene el fotógrafo, yo igual los voy a despedir para que el coro cante, pero no se muevan de sus lugares. ¿Están contentos o no? ¿Y cómo estamos? Amados, bendecidos y amados por el Señor. Y no se olviden del curso, ¿eh? ¿A qué horas es? 8 de la noche, es importantísimo, ¿no? En algo nos debe de ayudar. Con la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.